78 personas de Puerto Getame, en Cundinamarca, están amenazadas por un posible deslizamiento debido a la construcción de una carretera. La Defensoría del Pueblo encendió la alarma. La Defensoría del Pueblo, a través de su regional Cundinamarca, denunció que son 29 casas del municipio de Puerto Getame que se han visto afectadas por la construcción de una vía. Se trata de la obra de doble calzada Bogotá-Villavicencio. Las viviendas han presentado grietas debido a las implosiones del túnel. Son casas que fueron construidas algunas hace más de 40 años y hoy representan un riesgo para la comunidad por dos factores principales. Uno es el trabajo que se realiza diariamente en la excavación del río, que ha hecho que exista un problema a nivel de la filtración de las aguas, y dos, las explosiones que se están realizando, las detonaciones que se realizan para la construcción de un túnel en la doble calzada Bogotá-Villavicencio. Según la Defensoría, son 78 personas afectadas por esta problemática, 13 adultos mayores, 15 niños menores de 14 años y 50 pobladores que están ubicados en las laderas de la construcción. Nos hemos reunido particularmente con la mayoría de ellos, quienes ya aceptaron una reubicación. Sin embargo, ni la alcaldía, ni la gobernación, ni ninguna de las empresas que trabajan en la construcción de la doble calzada ha ofrecido esta reubicación, motivo por el cual estas personas se encuentran indefensas en este momento, no tienen ninguna propuesta para reubicarse y es imperante hacerlo. Estamos frente a una posible tragedia donde más de 78 personas están en riesgo de perder su vida. La Defensoría instauró una acción popular para defender los derechos de estas personas. Con esto se busca que sean reubicadas y reciban ayuda económica porque muchos perderán su forma de sustento. Esperemos que no sea una tragedia anunciada. Y Colombia es el tercer peor país de América Latina para morirse, según la revista The Economist, que hizo el ranking de 80 países. La causa del mal servicio de la salud. De 80 países evaluados, Colombia es calificada como la nación número 13 en donde es peor morirse. En América Latina es la tercera. La mala calificación se dio porque a pesar de las estrategias y programas de salud, la gente no tiene fácil acceso y su efectividad no se supervisa. Además, los pacientes deben hacer muchos trámites para acceder a los servicios. Hay pocos profesionales especializados en cuidados paliativos y la información que se le brinda a los usuarios es deficiente. A nivel regional, el país peor calificado es República Dominicana y el mejor Chile. Y a nivel mundial, Irak está al final de la lista y Reino Unido recibió el mejor puntaje. Y ayer debió cumplirse el cumpleaños número 75 del ex Beatle John Lennon. Para conmemorarlo, un grupo numeroso de admiradores dibujó el símbolo de la paz en el Central Park de Nueva York. A la cabeza de la celebración estaba Yoko Ono, la viuda de Lennon. La idea era batir el récord del símbolo de la paz humano más grande, pero no fue posible. A la convocatoria asistieron unas 2.000 personas y se necesitaban más de 5.000. Aún así, fue un emotivo homenaje al ex Beatle, quien fue asesinado cerca de allí hace ya 35 años.